Hoy voy a comprobar la semilla -36 que esconde el secreto del aldeano corrupto y muchas cosas más. ¿Será cierto? Bien, pues vamos creando el mundo con la semilla -36 y vamos a ver si es real, dónde reapareceremos y qué es lo que vamos a descubrir. Vale, pues hemos entrado ya por aquí en la semilla y de momento no encuentro nada. Hay que encontrar, como estáis viendo, unas calabazas que son las que estoy viendo por aquí. De todos modos, las calabazas parece ser que no tiene nada raro. Voy a agarrar un poquito de madera para poder subirme a la altura y poder leer desde arriba la palabra que forman, porque es impresión mía. Bien, ya tenemos 29, así que lo que voy a hacer es subirme a una pequeña altura y vamos a ver lo que podemos encontrarnos con las calabazas. Voy a subir por aquí. Vale, esto parece ser una E, esto parece ser una I, y esto no logro verlo correctamente. Quizá debemos talar todo el árbol. Bien, ahora sí, parece ser que pone... ¿What? ¿Pone muerte? Chicos, parece ser que pone muerte, pero en inglés pone... ¿What? ¿What? ¿Me acabo de caer? ¿What? ¿Esto no estaba así antes? Chicos, esto antes no estaba así. Esto... ¿Alguien está viendo esto? ¿Qué debo de hacer? Acaban de aparecer estas antorchas delante de mi cara. Es como que te guían a un sitio indicando el camino, pero las antorchas son antorchas de sangre. Vale, chicos, tengo dos corazones y las antorchas me llevan hacia aquí abajo. Y estas cuatro antorchas aquí. Pero no hay ninguna escapatoria, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer? Chicos, pero esto... ¿What? Un momento, acabo de ver ahí algo. Era como un bicho. A ver, respawn. ¿Estoy? Vale, chicos, para el segundo mito al cual voy a comprobar, lo que va a pasar es que hay algo muy extraño en la semilla 1123, que cuando ponemos cualquier cabeza encima de este bloque, como veis, se escuchan los ruidos que emiten los mobs. Ponemos el esqueleto, pero ahora de repente ponemos, por ejemplo, el Ender Dragon, también funciona, el Creeper también funciona, pero lo raro es que cuando ponemos el Player Geath, como podéis ver, no suena nada. Y chicos, esto tiene una breve explicación, y es que básicamente los jugadores realmente no emitimos ningún tipo de sonido, pero debería de estar interesante de parte de Mojang que esto pudiese ser real y que pueda poner, por ejemplo, los pasos cuando andamos por encima de la arena o por encima de la hierba y etcétera. Y por eso también deberían de meter, por ejemplo, la cabeza de Alex, que no está, y me parecería bastante interesante. Vamos a dejar esto por aquí, simplemente era un mito bastante peculiar para explicároslo, y vamos a pasar con el siguiente. Ahora vamos a entrar a la semilla 1515, que supuestamente esconde un misterio bastante peculiar. Y como habéis encontrado por aquí en Minecraft, hemos venido a un nuevo mundo y parece ser que está todo bien, pero deberemos de encontrar supuestamente cuatro plantas de estas, que son de las nuevas que han añadido dentro de la nueva actualización, y deberemos de picar abajo porque en teoría se esconde un secreto oculto. No sabemos cuál es, pero vamos allá. Vale, yo voy a venir por aquí y tengo que encontrar exactamente esa flor. De todos modos, esta flor no... ¿Ese ruido? Bueno, vamos a dejarlo. Parece ser que ha sido un ruido muy extraño, pero bueno, ninguna de estas flores es la nueva que queremos encontrar, y tampoco hay cuatro generando como una especie de círculo o de cuadrado. Y esto, chicos, vamos a seguir por... ¿What? No me lo puedo creer. ¿Están aquí? ¿Y esto? ¿Carne de oveja? Picamos aquí abajo. ¿What? Esta redstone me guía a algún... Es una oveja normal, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué? Bien, chicos, el siguiente mito es localizando la Ancient City en esta snapshot que veis por aquí, y hay que encontrar una Deep Dark. Y como veis, ya me encuentro en ella en modo creativo, y lo que va a pasar es que en teoría, si pongo las coordenadas locate Ancient City, literalmente le doy clic y me tepea exactamente aquí. Así que vamos a abrir esto por aquí, vamos a irnos a la Deep... ¿Y la Ancient City? Voy a volver a poner el comando para locate Ancient City y estoy aquí de nuevo. O sea, estoy, pero no hay Ancient... Por esta entrada sí hay Ancient City. O sea, aquí sí que hay Ancient City. Bueno, vamos a olvidar esto que acaba de pasar, porque ha sido de lo más raro que he vivido en mi vida. O sea, en la misma ubicación, pero entrando por otro lado, sí hay Ancient City, pero siento, por la pequeña no hay. Bueno, esto vamos a olvidarlo. Lo que voy a hacer es colocarme por aquí, por ejemplo, y vamos a ir andando. Así que, chicos, lo que hoy vamos a comprobar es la invocación del Warden. Es un mito bastante rebuscado, pero lo que vamos a hacer es rebuscar el Warden. Un segundo, aquí no había un... ¿No había una cabeza de Wither Skeleton aquí? Me ha parecido verlo, os lo juro. Bueno, lo que estaba hablando es que voy a comprobar el mito del portal de la Ancient City. Así que bueno, vamos a comprobar un par de cosas. Vamos a ver si es cierto o no. Agarramos esto y... No, de hecho, acaba de aparecer por aquí un Warden. Vale, parece ser que esto no se enciende. Vale, y como estáis viendo por aquí, eso tampoco funciona encendiéndolo todo de golpe. Pero me parece bastante extraño porque... Pero bueno, parece ser...
¿Se acaba de apagar? ¿Un momento? Se acaba de apagar en mi cara y no... ¿Esto es la primera vez que me pasa? A ver, con esto... vale... ¿Por qué se apaga? ¿Alguien está entendiendo algo? Chicos, pues nada, parece ser que esto no funciona, así que vamos a irnos a comprobar uno de los últimos mitos y ahora nos vemos. Chicos, hemos vuelto a la primera semilla para comprobar lo del aldeano corrupto y pues bueno, como veis estamos en creativo y me he venido a una villa. Y es que no hay ningún tipo de información sobre el aldeano corrupto, pero claro, me he venido a una villa porque si es un aldeano corrupto, en teoría debería de haber algo en una villa porque es un aldeano. Así que bueno, vamos a entrar por aquí en esta aldea y parece ser que no hay absolutamente nada. Estos bloques de aquí no sé qué hacen aquí si no son de una aldea. Pero bueno, vamos a salir fuera y... ¿Yo no he entrado estando de día? ¿Qué ha pasado aquí? Chicos, y es que me he puesto en creativo literalmente para... bueno, estaba hablando diciendo que me he puesto en creativo simple... Un momento, ¿qué es eso de ahí? ¿Qué es esto de aquí? Un momento. ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Lo acabo de ver? ¿Era una bruja? ¿En serio? ¿Acaba de caer ahí un rayo? Un segundo. Un segundo, lo he visto. ¿Algo está convirtiendo todos los aldeanos en brujas? Vale, mira, aquí, por ejemplo, no hay. Aquí, ¡oh! ¡Halo! ¡Lo acabo de ver! La aldea se está quedando totalmente quemada. ¿Caen por ahí rayos? ¿Están cayendo rayos? Es como siguiendo un camino. Los rayos van, o sea, es como que me están guiando. ¿Otro por aquí? ¿What? ¡Oh, my God! ¿Un portal aquí? Pero... ¡Oh! ¿Qué me ha puesto en survival? ¡Algo me ha puesto en survival! ¡Yo estaba en creativo! ¿Qué debo de hacer? Igual tengo que ir al Nether. Vale, tengo que picar este bloque. Vale, creo que tengo que ir al Nether, chicos. Vamos a picar esto de aquí. Y tengo que colocar la obsidiana. Y ahora ir al Nether. Ok, entramos al Nether. Vale, salimos. No me lo puedo creer. Estoy en la altura. Estoy encima de la bedrock. Hay una casa ahí. ¿Esos ojos? No me lo puedo creer. ¿Era él? ¿Era el aldeano? No hay nada. No hay nada dentro. Las antorchas han vuelto de sangre otra vez. ¿Cómo en el principio? ¿Qué? No puede ser. ¿Se ha convertido la madera en sangre? ¿Qué debo de hacer? Esto es totalmente extraño. Es la misma textura de cuando estaba con la grava. Y fuera de la casa no habrá nada. ¿What? ¿Lo habéis visto? ¿Qué? Chicos, me he puesto a grabar rápidamente porque estaba revisando el vídeo y de repente ha sonado un ruido muy raro de una puerta. ¿Has visto eso? ¿Has escuchado? Es como por ahí. Mirad esto. Acaban de dejar aquí abajo un papel con unas coordenadas. Vale, pues vamos a tener que ir a estas coordenadas a ver qué es lo que nos encontramos en esta ubicación. Porque parece ser que el aldeano corrupto también existe en la vida real. Vale, pues la carta me ha traído en esta ubicación de aquí y tenemos delante un bosque para buscar las pruebas. Así que vamos a ir subiendo hacia la parte superior. Si hace un poquito de viento, lo siento por el ruido, pero no sé por qué la carta me ha traído hacia este bosque. La cosa es que tenemos que encontrar, porque el aldeano corrupto que hemos visto en el juego parece ser que solamente existe en el juego, pero ¿existirá también en la vida real? Lo que no sé es dónde empezar a buscar. ¿El cámara tiene algún tipo de idea? No sé dónde empezar a buscar. Igual podemos ir hacia... ¿Habéis escuchado eso? ¿Es de ahí qué es? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Corre, corre, 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 corre!